بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Cuando comenzó este operativo conjunto, Chihuahua había tenido 469 asesinatos en un año. En 2010, después de 3 años del ejército en las calles, tuvimos 11 veces más asesinatos, 5.212. Alfredo Apodaca, Raúl Rascón, Miguel Ángel Mota, Luis Carlos Widmar y Benjamín Levarón no debieron morir. Mado Avendaño Figueroa no debió morir. Joaquín García Jurado Carmona no debió morir. Y quiero decirle al señor presidente de la República, ¿sí?, que él dijo, hay que sacrificar algo. Señor, a mí me hizo sacrificar 3 hijos. Destrozó mi vida. Destrozó todo, sus ilusiones. ¡Hugo! Miguel, Luis, si hay algo infinito en esta vida, es el amor que mamá siente por ustedes. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Y este es mi hijo, que desde hace ya casi 5 meses, nada más en foto lo puedo ver. Nuestro hijo salió como cualquier día laboral, a las 5:30 de la mañana, sin imaginarse que 15 minutos más tarde estuviera siendo acribillado y masacrado cobardemente por un grupo de fuerzas especiales al servicio del gobierno del estado de Nuevo León. Todavía ya masacrado, tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle 4 balazos en la cara para luego sembrarle un arma y casquillos percutidos en el intento de disfrazar su fechoría. Nos han asesinado a 6 de mi familia. Fueron mis hermanos víctimas de desaparición forzada. Se los llevaron a mi hermano Elías Reyes Salazar y a mi hermana María Magdalena Reyes Salazar y a mi cuñada María Luisa Ornelas. Después, a los 18 días, nos los entregan. Nos los entregan muy lastimados, los asesinaron, los enterraron y los sacaron de donde los habían enterrado y nos los entregaron a un lado de la carretera del Valle de Juárez. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Mi hijo fue desaparecido aquí en Chilpancingo, Guerrero, por personas armadas y lo interceptaron a él y a otro amigo. Lo subieron a unos jetas y desde entonces no sé de su paradero. Ya basta, ya basta. Somos miles y miles de familias que estamos pasando por este mismo dolor. Yajaira Guadalupe Baena López, 19 años de edad, y fue sacada de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hay muchas mujeres desaparecidas en Oaxaca. Día con día encuentran 3-4 mujeres decapitadas en Oaxaca. Como muerta o como viva. Quiero a mi hija de vuelta. Díganme, contéstenme, ¿quién quiere estar en mis zapatos? ¿Quién quiere dormir? ¿Quién no puede dormir en las noches? No podemos dormir, no podemos comer, no podemos hacer nada. Mi hijo Juan Carlos no debió morir. Juan Julián Fernández Álvarez no debió morir. Mi hija es Viviana Rayas y no debió morir. No debieron morir. Yo soy madre de 4 hijos que están desaparecidos y no sé nada de ellos. Mi dolor es muy grande. Mi impotencia, pues, es mayor. Hoy, Durango, yo te invito. Te invito a que hagas conciencia porque hoy no te ha pasado.
pero quiero que voltees a tu alrededor y que pienses y que escuches el dolor del grito: que me devuelvan a mi hijo, que me devuelvan a mi padre, que me devuelvan a mis hermanos. Y creo que todos nos preguntamos, pues, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Creo que es tiempo de que nos empecemos a hacer otra pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? 112 millones de mexicanos, ¿dónde estamos? Esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos.